Hoy les hablaré sobre el HAARP. Techinolet es la forma de protesta de la década de 1990. Digamos que eran los quetes en las carreteras de la información. Por ejemplo, una variedad de hombres y mujeres de rápido crecimiento en todo el mundo está utilizando Internet. Esto fue iniciado por los militares de Estados Unidos para la transferencia e intercambio de información que nunca se interferiría. Para dibujar la atención a un proyecto militar cuestionable en Alaska, ahora esta gente de Internet está haciendo agujeros en el muro secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, utilizando el propio sistema. La parte impresa de la protesta comenzó cuando Denis Specht, esta fue una activista antinuclear que entonces vivía en Alaska, envió una noticia a Nexus sobre el tema de HAARP, la aurora boreal activa de alta frecuencia del programa de investigación, o HAARP. Luego, Nick Begich fue un activista político e investigador científico en Alaska, en Anchorage. En red con Patrick y Guy Crystal Flanagan, se describen a sí mismos como Techinomonks, viviendo en Sedona, Arizona. Begich fue sorprendido de ver un artículo de su ciudad natal en Nexus e inmediatamente se dirigió a la biblioteca local para desenterrar los documentos citados en el artículo. Esa investigación condujo a artículos y al libro Angels Don't Play This Harp, Advancing Tesla Technologies, que son unas 230 páginas de información detallada sobre este intrusivo proyecto. A pesar de la cantidad de investigaciones, había unas 350 notas al pie. En el fondo es una historia sobre personas que asumieron un desafío extraordinario. HAARP, decían, y sobre los estudios han revelado, que hierve la atmósfera superior, atacando con un haz electromagnético enfocado y orientable. Es un modelo avanzado de un calentador ionosférico. La ionosfera es la esfera cargada eléctricamente que rodea la atmósfera superior de la Tierra. Se encuentra, creo que más o menos entre aproximadamente 40 y 600 millas sobre la superficie. En pocas palabras, el aparato para HAARP es una inversión de un radiotelescopio. Las antenas sabemos que envían señales en lugar de recibirlas. HAARP es la prueba de funcionamiento de una tecnología de transmisión de ondas de radio superpotente que levanta áreas de la ionosfera enfocado en un rayo y ventando esas áreas. Las ondas electromagnéticas entonces rebotan hacia la Tierra y penetran todo, vivos y muertos. La publicidad HAARP da impresión de que el programa de investigación de auroras activas de alta frecuencia es principalmente un proyecto académico con el objetivo de cambiar la ionosfera para mejorar las comunicaciones por nuestro propio bien. Sin embargo, otros, los documentos militares estadounidenses, lo expresan con mayor claridad. HAARP tiene como objetivo aprender a explotar la ionosfera para propósitos del Departamento de Defensa. En vez de usarse para bien, pues las cosas siempre las utilizamos para mal. La comunicación con submarinos es solo uno de esos propósitos. Los comunicados de prensa y otra información de las Fuerzas Armadas sobre HAARP minimizan continuamente lo que éste podría hacer. Los documentos publicados insisten que el proyecto HAARP no es diferente a otros proyectos ionosféricos o calentadores, funcionando de manera segura en todo el mundo, en lugares como Arecibo, Puerto Rico, Tromsø, Noruega y la ex Unión Soviética.
Sin embargo, un documento del gobierno de 1990 indica que la frecuencia de radio RF Powered Up conducirá a la ionosfera actividades antinaturales. Esto quiere decir las potencias de HF, high frequency, más alta disponibles en Occidente, las inestabilidades comúnmente estudiadas acercan a su capacidad máxima de disipación de energía de RF de frecuencia, más allá de los cuales estos procesos plasmáticos se escaparán hasta que se alcance el siguiente factor limitante. Si el ejército, en cooperación con la Universidad de Alaska Fairbanks, puede demostrar que esta nueva tecnología Star Wars basada en la Tierra es sólida, pues ambos ganan. El ejército tiene un costo relativamente bajo. Y la universidad, por ejemplo, sí puede presumir de la manipulación geofísica más dramática, desde explosiones atmosféricas de bombas nucleares, después de una prueba exitosa, que hasta tendría el ejército, pues, megaproyectos de futuro y grandes mercados para el gas natural de North Slope en Alaska. Al observar las otras patentes que se basaron en el trabajo de un físico de Texas llamado Bernard Eslund, queda más claro cómo los militares pretenden usar el transmisor HARP. También hace gubernamentalmente negaciones menos creíbles. El ejército sabe cómo y pretende utilizar esta tecnología y lo ha dejado claro en sus documentos. El ejército ha engañado deliberadamente al público mediante sofisticados juegos de palabras, engaño y desinformación total. El ejército dijo que el sistema HARP podría dar a los misiles una herramienta para reemplazar el efecto de pulso electromagnético, o llamado EMP, de la atmósfera. Estos dispositivos termonucleares, todavía considerados una opción viable por los militares hasta al menos 1986, y reemplazar el enorme sistema de comunicación submarino de frecuencia extremadamente baja, ELF, que opera en Michigan y Wisconsin, con una tecnología nueva y más compacta. Utilizarse para reemplazar el sistema radar Over the Horizon OTH, que una vez se planeó para la ubicación actual del HARP, con un sistema más flexible y preciso, proporcionar una forma de eliminar las comunicaciones en un área extremadamente grande, manteniendo el funcionamiento de los propios sistemas de comunicaciones militares. Proporcionar una tomografía de penetración de la Tierra de área amplia, que si se combina con las capacidades de las computadoras EMAS y CREI, permitiría verificar muchas partes de acuerdos de paz y no proliferación nuclear. Es una herramienta de sondeo geofísico para encontrar depósitos de petróleo, gas y minerales en un área extensa. Utilizarse para detectar aviones de bajo nivel y misiles de crucero entrantes, haciendo que otras tecnologías queden obsoletas. Las habilidades anteriores parecen una buena idea para todos los que creen en una defensa nacional sólida y para aquellos preocupados por la reducción de los costos. Sin embargo, los posibles usos que los registros HARP no explican y que solo se pueden encontrar en los registros de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada y otras agencias federales de Estados Unidos es alarmante. Además, los efectos del uso imprudente de estos niveles de poder en nuestro escudo natural, la ionosfera, podría ser cataclísmica, según algunos científicos.
y investigaciones de muchos científicos de todo el mundo. Los habitantes de Alaska lo expresaron sin rodeos. Una fundadora del movimiento No Harp, Clay Circus, dice: la militar va a dar un gran impulso a la ionosfera y ver qué pasa. O sea, los militares nos dijeron al público que no saben qué pasará exactamente, pero un estado de pena, artículo de ciencia, se jacta de esa incertidumbre, ¿vale? El proyecto HARP utiliza los mayores niveles de energía con los que aún se juega, por lo que Becky y Chimani llaman los grandes con sus nuevos juguetitos, ¿vale? Eso es un experimento en el cielo y se realizan experimentos para descubrir algo que aún no se conoce. Nosotros, los científicos independientes, decimos a Becky y Chimani que un Skybuster tipo HARP, con sus imprevistos, los efectos podrían ser un acto de vandalismo global, ¿vale? La historia de HARP, las patentes que se describen a continuación, eran el paquete de ideas originalmente controlado por ARCO Power, Technologies Incorporated, ¿vale? Con sus siglas APT. Esto era una subsidiaria de Atlantic Richfield Company, una de las mayores empresas petroleras del mundo. APTI, como he dicho, pues ARCO Power Technologies Incorporated fue el contratista que construyó la instalación HARP, ¿vale? ARCO, vendido a esta subsidiaria las patentes y el contrato de construcción de la segunda fase de A-Systems en junio de 1994. A-Systems es uno de los mayores contratistas de inteligencia del mundo, que trabaja para la CIA, organizaciones de inteligencia de defensa y para otras. Pues más o menos se estima que 1,8 mil millones de sus ventas anuales son para estas organizaciones, con 800 millones de dólares para proyectos negros, proyectos tan secretos que incluso los Estados Unidos no se los dijo al Congreso cómo se gasta ese dinero. Los congresistas ni lo saben. A-Systems fue comprado por Raytheon, que es uno de los mayores contratistas de defensa del mundo. En 1994, Raytheon figuraba en el puesto 42 de la lista de empresas Fortune 500. Raytheon tiene miles de patentes, algunas de las cuales serán valiosas del proyecto HARP, ¿vale? 12 patentes son la columna vertebral del proyecto HARP y ahora están enterrados entre los miles de otros retenidos en nombre de Raytheon. Patente de Estados Unidos número 4.686.605 de Bernard J. Arleigh. El método y aparato para alterar una región en la atmósfera, ionosfera y magnetosfera de la Tierra se selló durante un año bajo un gobierno de orden secreto. El calentador ionosférico de Ashland era diferente. La radiación de la radiofrecuencia, o RF, estaba concentrada y enfocada a un punto de la ionosfera. Esta diferencia arroja una cantidad de energía sin precedentes en la ionosfera. El dispositivo Ashland permitiría una concentración de 1 vatio por centímetro cuadrado. Comparado con otro, solo puede entregar alrededor de uno partido de 1 millón de 1 vatio, ¿vale? Esta enorme diferencia podría levantar y cambiar la ionosfera de las formas necesarias para crear, pues, futuristas efectos descritos en la patente. Pero claro, nunca se llegaron a demostrar. Según la patente, el trabajo de Nikola Tesla a principios del siglo XX formó la base de la investigación. ¿Qué valor tendría esta tecnología para el propietario de las patentes?
pues ellos podrían hacer enormes ganancias económicas al transmitir energía eléctrica sin cables desde una central eléctrica en los campos de gas hasta el consumidor. Durante un tiempo, los investigadores de Hart no pudieron probar que este fuera uno de los usos previstos para dicho Hart. Pero en abril de 1995, sin embargo, Behich encontró otras patentes relacionadas con una lista de personal clave, digamos, para APTI. Algunas de estas nuevas patentes de APTI eran, de hecho, un sistema inalámbrico para enviar energía eléctrica. Y esto se patentó en 1995. La patente de Aslan dice que la tecnología puede confundir o perturbar completamente los aviones, los misiles y sistemas de guiados sofisticados. Además, esta capacidad de rociar grandes áreas de la Tierra con materiales electromagnéticos, ondas de frecuencias variables y controlar los cambios en esas ondas hace posible eliminar comunicaciones, tanto terrestres como marítimas, aéreas. La patente decía, por lo tanto, esta invención proporciona la capacidad de poner cantidades de energía sin precedentes en la atmósfera de la Tierra, en lugares estratégicos y para mantener el nivel de inyección de energía. Particularmente, si la pulsación aleatoria se emplea de una manera mucho más precisa y mejor controlado que hasta ahora, realizado por la tecnología anterior, particularmente por la detonación de dispositivos nucleares de diversos rendimientos a distintas altitudes. Es posible no solo interferir con las comunicaciones de terceros, sino tener la ventaja de uno más haces de este tipo para llevar a cabo una red de comunicaciones. Incluso el resto de las comunicaciones del mundo están interrumpidas. O sea, utilizaban bombas nucleares para interrumpir, se ha estado estudiando muchos años, si interrumpían las ondas. Dicho de otra manera, que es utilizado para interrumpir las comunicaciones de otra persona que puede ser empleado por un conocedor de esta invención, como una red de comunicación al mismo tiempo. Grandes regiones de la atmósfera podrían elevarse a una altura inesperadamente alta, por lo que los misiles encuentran fuerzas de arrastre inesperadas y no planificadas con la destrucción resultante. La modificación del clima es posible, por ejemplo, alterando el viento en la atmósfera superior, patrones mediante la construcción de una o más columnas de partículas atmosféricas que actuarán como una lente o dispositivo de enfoque. Las modificaciones moleculares de la atmósfera pueden tener lugar en que se puedan lograr efectos ambientales positivos, además de cambiar realmente la composición molecular de una región atmosférica. Una molécula o moléculas en particular pueden ser elegidas por una mayor presencia, por ejemplo, y eso utilizarse en nuestro bien, concentraciones de ozono, nitrógeno, etc. Se podrían aumentar en la atmósfera artificialmente. Begich encontró otras 11 patentes de APTI. Dijeron cómo hacer explosiones de tamaño nuclear sin radiación, sistemas de transmisión de energía, radar sobre el horizonte, sistemas de detección para el transporte de misiles, ojivas nucleares, pulsos electromagnéticos y previamente producidos por armas termonucleares. Y bueno, y otros, digamos, trucos de inimaginables, ¿vale? Que solo veíamos en Star Wars. Este grupo de patentes es la base del sistema de armas HARP. Todos ellos constituyen el HARP. La investigación relacionada de Begich y Manning descubrió esquemas extraños.
Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló documentos que habían desarrollado un sistema para manipular e interrumpir procesos mentales a través de la radiación pulsada de radiofrecuencia. O sea, esto es material del HAL, sobre grandes áreas geográficas. El material revelador sobre esta tecnología provino de los escritos de Zbigniew Brzeziński. Fue un ex asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Carter y J.F. McDonnell, que fue asesor de ciencia del presidente estadounidense Johnson y profesor de geofísica de la UCLA, mientras escribían sobre el uso del HAARP. Las transmisiones de energía para la guerra geofísica y ambiental. Los documentos mostraban cómo estos efectos pueden ser causados y los efectos negativos sobre la salud y el pensamiento humano. Las posibilidades de perturbación mental de HAARP son las más inquietantes. Más de 40 páginas del libro, con decenas de notas a pie de página, narra el trabajo de profesores de Harvard, planificadores militares y científicos mientras planean y prueban este uso de la tecnología electromagnética. Por ejemplo, uno de los artículos que describen este uso fueron de la Cruz Roja Internacional en Ginebra. Incluso dieron la frecuencia a rangos donde estos efectos podrían ocurrir. Los mismos rangos que HAARP es capaz de transmitir, ¿no? Qué casualidad. La siguiente declaración fue hecha hace más de 35 años en un libro que Brzeziński escribió mientras el profesor de la Universidad de Columbia, los estrategas políticos están tentados a explotar la investigación sobre el cerebro y el comportamiento humano. El geofísico Gordon J.F. McDonnell, especialista en problemas de guerra, dice con precisión: los trazos electrónicos temporizados y excitados artificialmente podrían conducir a un patrón de oscilaciones que pueden producir niveles de potencia relativamente altos en ciertas regiones de la Tierra. De esta manera, uno podría desarrollar un sistema que perjudicaría seriamente el desempeño cerebral de muy grandes poblaciones en regiones seleccionadas durante un periodo prolongado. No importa cuán profundamente perturbadora sea la idea de utilizar el medio ambiente para manipular el comportamiento, para crear ciertas ventajas a países, para algunos la tecnología que permite tal uso muy probablemente se desarrollará y se ha desarrollado en esta última década y en la siguiente. En 1966, McDonnell fue miembro del Comité Asesor Científico del Presidente y más tarde un miembro del Consejo Presidencial de Calidad Ambiental. Publicó artículos sobre el uso de tecnologías de control ambiental con fines militares. El comentario más profundo que hizo como geofísico fue: la clave de la guerra geofísica es la identificación de inestabilidades ambientales para que la acción de una pequeña cantidad de energía libere cantidades mucho mayores de energía. Si bien los geofísicos de ayer predijeron los avances de hoy, son los administradores del programa HAARP cumpliendo su visión. Los geofísicos reconocieron que agregar energía a la sopa ambiental podría tener grandes efectos negativos. Sin embargo, la humanidad ya ha agregado tantas cantidades ingentes sustanciales de energía electromagnética en nuestro entorno que sin comprender que podría constituir la masa crítica. El libro de Begich y Manning plantea algunas dudas, como que
¿Han quedado sin efecto estas adiciones o hay alguna cantidad acumulativa más allá del cual se pueden hacer daños irreparables? ¿Es el otro paso, es el otro paso en un viaje que no podemos dar marcha atrás? ¿Estamos a punto de embarcarnos en otro experimento energético que desate otro conjunto de demonios de la caja Pandora? Pues no lo sabemos, seguramente sí. Ya en 1970, Zbigniew Brzezinski predijo que una sociedad más controlada y dirigida aparece gradualmente, vinculados a esta tecnología. Esta sociedad estaría dominada por un grupo de élite que impresiona a los votantes por un conocimiento científico supuestamente superior. Los ángeles no juegan este hard más, cita Brzezinski. Sin los obstáculos de las restricciones de los valores liberales tradicionales, esta élite no dudaría para lograr sus fines políticos, utilizando las últimas técnicas modernas para influir en el público un comportamiento y mantener a la sociedad bajo estrecha vigilancia y control. El técnico y el impulso científico que alertaría entonces de la situación explota, predijo Brzezinski. Sus pronósticos resultaron precisos. Hoy en día están surgiendo una serie de nuevas herramientas para la élite. Y ella atención de usarlos aumenta constantemente. Las políticas para permitir el uso de estas herramientas ya están en sitio. ¿Cómo se podría convertir a los Estados Unidos poco a poco en la altamente controlada tecnosociedad? En otro documento elaborado por el gobierno, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos afirma: las aplicaciones potenciales de los campos electromagnéticos artificiales son de amplio alcance y se pueden utilizar en muchas situaciones militares o cuasi militares. Algunos de estos usos potenciales incluyen el trato con grupos terroristas, control de multitudes, control de violación de seguridad de un perímetro o instalaciones militares, y técnicas antipersonal en la guerra táctica. En todos estos casos, los sistemas EM o electromagnéticos se utilizarían para producir una alteración fisiológica de leve a grave distorsión o desorientación de la percepción. Además, la capacidad de las personas para funcionar puede degradarse hasta tal punto que sería ineficaz en combate. Otra ventaja de los sistemas electromagnéticos es que pueden proporcionar cobertura sobre grandes áreas con un solo sistema. Están en silencio y las contramedidas pudiesen ser difíciles de desarrollar. Serían bastante adelantados que los otros. Una última área donde la radiación electromagnética puede resultar de algún valor está en mejorar las habilidades de los individuos para los fenómenos anómalos, no todo lo contrario. ¿Estos comentarios apuntan a usos ya algo desarrollados? Pues sí. El autor del gobierno informa, se refiere a un documento anterior de la Fuerza Aérea sobre los usos de la radiación de radiofrecuencia en combates y situaciones. Aquí, Begich y Manning señalan que el HAARP es el radio más versátil y más grande transmisor de radiación de frecuencia en el mundo. El registro del Congreso de los Estados Unidos trata sobre el uso del HAARP para penetrar la Tierra con las señales que rebotan en la ionosfera. Es decir, estas señales se utilizan para mirar dentro del planeta a una profundidad de muchos kilómetros, para localizar municiones subterráneas,
minerales y túneles. Por ejemplo, a ver dónde tienen en otros países enterrado la munición, etcétera. Y además, decía, para ver dónde están los túneles secretos escondidos en el interior de la Tierra. O sea, eso porque sabemos que hay otras civilizaciones, ¿no? Entonces, con esto veríamos los túneles. Estas señales, pues, como digo, para mirar el planeta y demás, tienen más o menos en 1996, el Senado de los Estados Unidos pues reservó 15 millones de dólares para desarrollar solo esta capacidad, la topografía penetrante de la Tierra. El problema es que la frecuencia necesaria para las radiaciones que penetran en la Tierra está dentro del rango de frecuencia más citado para interrupción de las funciones mentales humanas. También puede tener efectos profundos en los patrones de migración de los peces y animales salvajes que dependen de un campo de energía inalterado para encontrar sus rutas, como le pasa a las aves. Como si los pulsos electromagnéticos en el cielo y la alteración mental no fueran suficientes, Aslan se jactó que al entender un esférico superpotente podría controlar el clima. Briggs y Manning sacan a la luz documentos gubernamentales que indican que el ejército tiene tecnología del control del clima. Cuando Harp es eventualmente construido a su máximo nivel de potencia, podría crear efectos climáticos en hemisferios enteros. Si uno experimenta el gobierno con los patrones climáticos del mundo, lo que haga en un lugar impactará a todos los demás en el planeta. Los ángeles no juegan con el hard, explica un principio detrás de algunas invenciones de Nikola Tesla, con sus teorías de la resonancia, que afectan los sistemas planetarios. Digamos que es como una burbuja de partículas eléctricas. Según decía Ángel Desplein, este Harp incluye entrevistas con científicos independientes como Elizabeth Rauscher. Esta Elizabeth Rauscher tiene un doctorado, una carrera larga impresionante en física de altas energías. Y bueno, ha sido publicada en revistas y libros científicos de prestigio. Saber Rauscher comentó en Harp que dijo textualmente, estás bombardeando tremenda energía en una configuración molecular extremadamente delicada que comprende estas multicapas, refiriéndose a la ionosfera, ¿vale? La ionosfera, dijo, es propensa a reacciones catalíticas. Explicó, si una pequeña parte es cambiado, puede ocurrir un cambio importante en la ionosfera, aunque sea solamente una pequeña parte. Al describir la ionosfera como un sistema delicadamente equilibrado, la doctora Rauscher compartió su imagen mental de ella. Una sea similar a una pompa de jabón que rodea la atmósfera de la Tierra, con movimientos girando sobre la superficie de la burbuja. Si se perfora un agujero lo suficientemente grande, predice que podría reventar. Cortar la ionosfera, básicamente. El físico Daniel Winter, de Waynesville, Carolina del Norte, dijo que a Harp de alta frecuencia las emisiones pueden acoplarse con pulsos de onda larga. Onda larga, recuerdo que es frecuencia OELF, que la red terrestre utiliza para distribuir información como vibraciones para sincronizar danzas debido a la corriente de la biosfera, ¿vale? Dan denomina que esta geneocromatización o corriente sanguínea de información de la Tierra
Dice que es probable que el acoplamiento del HAF, HF, High Frequency, alta frecuencia, más los con LF natural, la frecuencia extremadamente baja, puede causar efectos secundarios inesperados. ¿Vale? Describió posibles interacciones de las radiaciones HAF con la ionosfera y la rejilla magnética de la Tierra. HAF no quemará agujeros en la ionosfera. Eso es un eufemismo peligrosamente de lo que hará el gigante gigawatt del HAF. La Tierra está girando en relación con una delgada electricidad. Son como conchas de la membrana multicapa de ionosferas que absorben y protegen la superficie de la Tierra de la intensa radiación solar, incluidas las tormentas de partículas cargadas en los vientos solares, en erupciones del Sol. El giro axial de la Tierra significa que HAF, en un estallido que dura más de unos pocos minutos, cortará la ionosfera como un cuchillo de microondas. ¿Vale? Esto no produce un agujero, pero un largo desgarro o como una incisión, ¿vale? Puntear las cuerdas con rudeza, como segundo concepto, a medida que la Tierra gira, HAF cortará el flujo geomagnético. El carrete en forma de rosquilla de meridianos de longitud similares a cuerdas magnéticas en los mapas. HAF puede que no corte estas cuerdas en el manto magnético de Gaia, pero pulsará cada ruido con frecuencias altas, ásperas y sin armonía. Estos ruidosos impulsos vibrarán geomagnéticamente líneas de flujo, enviando vibraciones a través de la red geomagnética. Me viene a la mente la imagen de pues, una araña en su telaraña, ¿no? Cuando un insecto cae. Las vibraciones alertan a la araña de una posible presa, ¿verdad? Pues algo así parecido. HAARP será un microondas artificial tocando la telaraña, ¿vale? Enviando señales confusas, sino rasgando agujeros en los hilos. Los efectos de esta interferencia con la sinfonía del arpa geomagnética de Gaia son desconocidas. Y sospechamos que apenas han pensado en ellas. Incluso si se piensa en ello, pues la intención de HAARP es aprender a aprovechar cualquier efecto, no a tocar en sinfonías globales, ¿vale? Entre otros investigadores citados se encuentra Paul Sheffer de Kansas City. Su título es en electric... es ingeniero eléctrico. Y pasó 4 años construyendo armas nucleares. Pero la mayor parte de las teorías que tenemos los científicos les han enseñado a creer que parecen desmoronarse. Habla de los desequilibrios que causados por la era industrial y atómica, especialmente por la radiación de un gran número de pequeños y altas partículas de velocidad, o peonzas muy pequeñas en nuestro entorno. El nivel antinatural de movimiento de partículas altamente energéticas en la atmósfera y en los cinturones de radiación que rodean la Tierra es el maligno, ¿vale? Las alteraciones meteorológicas, según este modelo que describe una Tierra descargando su acumulación de calor, aliviar el estrés y recuperar una condición de equilibrio, a través de terremotos y acción volcánica. Tierra febril se podría comparar el estado energético normal de la Tierra y su atmósfera con el de una batería del automóvil, ¿no? Por ejemplo, que se ha sobrecargado con el flujo normal de energía y se atasca resultantemente en puntos calientes, produciendo arcos eléctricos, grietas físicas y turbulencia, ¿no? Generando como ella energía reprimida, digamos, se intenta encontrar un lugar donde ir. En un
una segunda analogía, Schaeffer dice, a menos que deseemos la muerte de nuestro planeta, debemos poner fin a la producción de inestables partículas que están generando la fiebre de la Tierra. Una primera prioridad para prevenir este desastre sería cerrar todas las plantas de energía nuclear y poner fin a las pruebas de armas atómicas, guerra electrónica y más cosas de películas de ciencia ficción. Mientras tanto, el ejército construye su calentador ionosférico más grande hasta el momento para crear deliberadamente más inestabilidades en una enorme capa de plasma, la ionosfera, y para acelerar el nivel de energía de esas partículas. Provocando una lluvia electrónica desde el cielo, el ejército ha publicado artículos sobre la precipitación de electrones de la magnetosfera. Esto quiere decir los cinturones exteriores de partículas cargados que fluyen hacia los polos magnéticos de la Tierra son causados por ondas muy electromagnéticas de baja frecuencia, ¿vale? LV. Estas partículas precipitadas pueden producir ionización secundaria, incluso emitir rayos X o causar una perturbación significativa en la ionosfera inferior. Los científicos de radio de la Universidad de Stanford ofrecen evidencia de lo que la tecnología puede hacer para afectar el cielo haciendo olas en la Tierra. Demostraron que las ondas de radio de muy baja frecuencia pueden hacer vibrar la magnetosfera y hacen que las partículas de alta energía caigan en cascada en la atmósfera de la Tierra, ¿vale? Girando la señal encendida o apagada, podrían detener el flujo de partículas energéticas. El control del clima, las avalanchas de energía desprendidas por tales ondas de radio podrían golpearnos con fuerza. Su trabajo sugiere que los técnicos podrían controlar el clima global enviando señales relativamente pequeñas a los cinturones de Van Allen, es decir, los cinturones de radiación que giran alrededor de la Tierra. Por lo tanto, los efectos de resonancia de Tesla pueden controlar enormes energías diminutas y señales de activación. El libro de Beggis Manning pregunta si ese conocimiento se ha utilizado por los orientados a la guerra o por la biosfera, ¿vale? Y como siempre, pues ya sabemos hacia dónde. Los militares han tenido unos 25 años para trabajar en métodos de guerra climática que eufemísticamente llaman modificación del clima. Por ejemplo, la tecnología de generación de lluvia se utilizó para algunos viajes de pruebas en Vietnam. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tomó muestras de estudios de manipulación de rayos y huracanes en el proyecto Skyfire y proyecto Storm Fury, ¿vale? Observaron en algunas tecnologías complicadas que daría grandes efectos, crearía grandes efectos. Los ángeles no juegan en este HARP, cita a un experto que dice que los militares estudiaron tanto los láseres como los productos químicos que supusieron que podrían dañar la capa de ozono sobre un enemigo. Mirando a formas de causar terremotos, así como de detectarlos, fue parte del proyecto llamado Prime Argos hace décadas. El dinero para eso provino de la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa DARPA, ahora bajo el nombre acrónimo COARPA. En 1994, la Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló su plan maestro Spacecast 2020, que incluye un control del clima. Los científicos hemos experimentado con el control del clima desde la década de 1940, pero Spacecast 2020 señaló que usarse prohíbe las técnicas de modificación ambiental para destruir, dañar o herir a otro estado. Dicho esto, la Fuerza Aérea afirmó que los avances en tecnología llegan a un reexamen de este tema sensible y potencialmente de riesgo.
Ya en 1958, el principal asesor de la Casa Blanca sobre modificación del clima, el capitán Howard Orville, dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba estudiando formas de manipular las cargas de la Tierra y el cielo y así afectar el clima mediante el uso de un rayo electrónico para ionizar o desionizar la atmósfera sobre un área determinada. Bueno. En 1966, el profesor Gordon J.F. McDonald fue director asociado del Instituto de Geofísica y Física Planetaria de la Universidad de California, Los Ángeles. Fue miembro del Comité Asesor Científico y más tarde miembro del Consejo de Calidad Ambiental del presidente. Publicó artículos sobre el uso de tecnologías de control ambiental con fines militares. Y yo creo que algo más que nosotros sabría. McDonald hizo un comentario revelador. Dijo que la clave de la guerra geofísica es la identificación de inestabilidades ambientales para que la adición de una pequeña cantidad de energía libere cantidades mucho mayores de energía. El científico McDonald, reconocido mundialmente, tenía varias ideas por utilizar el medio ambiente como un sistema de armas y contribuyó a lo que era en ese momento pues el sueño, un sueño futurista. Cuando él escribió en su capítulo Cómo destruir el medio ambiente del libro, A menos que llegue la paz, pues no estaba bromeando. En él describe el uso de la manipulación del clima, la modificación, el derretimiento de la capa de hielo polar o la desestabilización. Técnica de agotamiento del ozono, ingeniería sísmica, control de las olas del océano y manipulación de ondas cerebrales, utilizando los campos de energía del planeta. También dijo que este tipo de armas desarrolladas o de rayos o desarrollándose y cuándo se utilizan, serían prácticamente indetectables para sus víctimas. Hablamos de víctimas. HAARP, entonces, ¿qué es? ¿Un arma? La intención de los militares de hacer ingeniería ambiental está bien documentada. Las audiencias del Comité sobre Océanos y el Medio Ambiente Internacional del Congreso de los Estados Unidos. El tiempo militar y la modificación climática realizada a principios de la década de 1970. Lo que surgió fue una impresionante imagen de la investigación y la experimentación de largo alcance del Departamento de Defensa en la manipulación ambiental, que podría usarse como un arma, dijo un autor citado en Angels Players Heart. Los secretos revelados sorprendieron a los legisladores. Una investigación sobre el estado del arte de la manipulación electromagnética sorprende a legisladores de hoy en día, ¿no? Puede descubrir que las tecnologías desarrolladas a partir de los experimentos HAARP en Alaska podría cumplir la visión de Gordon MacDonald, porque los científicos de vanguardia están describiendo el clima global no sólo como presión atmosférica y térmica si sistemática, sino también como un sistema eléctrico. El gran efecto HAARP golpea la ionosfera, donde es relativamente inestable. Un punto para recordar es que esta ionosfera es un escudo eléctrico activo que protege el planeta del constante bombardeo de altas partículas de energía en el espacio. Este plasma conductor, junto con el campo magnético de la Tierra, atrapa el plasma eléctrico del espacio y evita que vaya directamente a la superficie de la Tierra, dice Charles Yostov, de Dynamic Systems, Leicester, California del Norte. Si la ionosfera se ve muy perturbada, la atmósfera de abajo se perturba posteriormente. Otro científico entrevistado dijo que hay una conexión eléctrica superpoderosa entre la ionosfera y la parte de la atmósfera donde nuestro clima entra en escena, la atmósfera inferior. Un efecto eléctrico creado por el hombre
La resonancia armónica de la línea eléctrica provoca la caída de carga de partículas de los cinturones de Van Allen de la radiación. Y los iones que caen producen cristales de hielo, que precipita nubes de lluvia, ¿no? Y entonces el Hall, la energía lanzada de arriba de un calentador ionosférico, no se compara mucho con el total de la ionosfera. Los documentos de Hall admiten que cantidades de energía mil veces mayores pueden ser liberadas en la ionosfera que inyectadas. Igual que con la clave para la guerra geofísica de McDonald, los efectos no lineales descritos en la literatura sobre el calentador ionosférico significan una entrada pequeña y una gran salida. El astrofísico Adam Trombly le dijo a Manning que un modelo de acupuntura es una forma de ver el posible efecto de pulsaciones de varios gigavatios en la ionosfera. Si Hart llega a ciertos puntos, esas partes de la ionosfera podrían reaccionar de formas sorprendentes. Los calentadores ionosféricos más pequeños, como el Arecibo, se encuentran debajo de las regiones relativamente plácidas de la ionosfera en comparación con los movimientos dinámicos más cercanos a los polos magnéticos de la Tierra. Eso haga otra incertidumbre para el Hart. La atmósfera superior, impredecible y animada cerca del polo norte. Los experimentadores de Hart no impresionan a los habitantes de Alaska con sentido común, como Bárbara Zikurunk, quien dice, son como niños que juegan con un palo afilado. Encuentran un oso dormido y lo golpean en el trasero a ver qué puede pasar. O sea, ¿podían provocar un cortocircuito en la Tierra? La Tierra como un sistema electrosférico es un modelo bastante bien aceptado. Sin embargo, esos experimentales, quien quieran hacer conexiones de poder antinaturales entre partes de este sistema, podrían no estar pensando en posibles consecuencias. Los motores y generadores eléctricos pueden oscilar cuando sus circuitos están afectados, ¿no? Entonces, ¿podrían las actividades humanas causar un cambio significativo en el circuito eléctrico de un planeta? ¿Mampo? Pues seguramente sí. Un artículo en la respetada revista Science trata sobre la ionización artificial a partir de radioactivos materiales, ¿no? Pero quizás también podría estudiarse teniendo en cuenta los skybusters de tipo Hart. Por ejemplo, mientras que los cambios en el campo eléctrico de la Tierra, como resultado de una erupción solar, la conductividad moduladora puede tener solo un efecto apenas detectable en la meteorología. La situación puede ser diferente con respecto a los cambios de campo eléctrico causados por el hombre. La ionización. La meteorología, por supuesto, es el estudio de la atmósfera y el clima. La ionización es lo que sucede cuando un nivel más alto de energía se transforma en átomos y expulsa electrones de los átomos. La resultante partículas cargadas sobre la materia de Hart. Una mirada al clima debería decirnos que estamos en el camino equivocado, dice Paul Schaeffer, al comentar las tecnologías del tipo Hart. Los avances en la tecnología Tesla tratan sobre el plan militar para manipular lo que pertenece al mundo, la ionosfera. La arrogancia de Estados Unidos, el gobierno en esto no tiene precedentes. O sea, las pruebas nucleares atmosféricas tenían objetivos similares. Más recientemente, China y Francia dieron un uso destructivo al dinero de un pueblo, ¿no?, en pruebas nucleares subterráneas. Eso recientemente se informó que el gobierno de los Estados Unidos gastó 3 billones con B en su programa nuclear desde sus inicios en la década de 1940.
¿Qué nuevos avances en la ciencia de la vida se podría haber hecho con todo el dinero que ha gastado gracias a la muerte? Begich, Manning, Roderich y otros creen que las democracias deben ser la apertura, en lugar del secretismo, ¿no?, que rodea a la ciencia militar. El conocimiento utilizado en el desarrollo de las armas revolucionarias deberían usarse para curar y ayudar a la humanidad. ¿Por qué se utilizan en nuevas armas? Los descubrimientos se clasifican y se suprimen. Pasa como el que inventó el coche que funciona con agua desapareció, ¿no? Y mucho más. Cuando aparecen en el trabajo de otros científicos independientes, las nuevas ideas a menudo se frustran o ridiculizan mediante los laboratorios de investigación militar. Continúan construyendo sus nuevas máquinas para los campos de exterminio. Muchos pequeños científicos, como yo u otros, pues siempre, incluso arriesgando hasta nuestra vida, ponemos en evidencia este tipo de cosas ocultas. Sin embargo, el libro de Manning y Benich da esperanza de que los militares, industriales, académicos, los Goliat burocráticos, ¿no?, pueden verse afectados por el poder minado de individuos determinados y la prensa alternativa. Estar informado es el primer paso hacia el empoderamiento, ¿vale? Nick Begich, MD, se desempeña, fue el director ejecutivo de The Lee Institute on Technologies, Inc., ¿vale?, en Texas Corporation, sin fines de lucro. Sus resúmenes de investigación y referencias se pueden encontrar en leeinstitute.org, ¿vale? Es el editor y copropietario de Headpool Press, Inc., con sede en Alaska. El doctor Begich es el hijo mayor del fallecido congresista estadounidense de Alaska, Nick Begich Sr., y político activista, Page Begich, ¿vale? Es bien conocido en Alaska por propias actividades políticas y fue elegido dos veces presidente de la Federación de Maestros de Alaska y del Consejo de Educación Anchorage. Él tiene o ha estado realizando investigaciones independientes en ciencias y política durante la mayor parte de su vida adulta. Begich recibió su doctorado en medicina tradicional de la Open International University para Medicinas Complementarias en noviembre de 1994. Ha trabajado como administrador tribal y planificador de aldea para el Consejo Tradicional de la Aldea de Chicalón, un indio americano reconocido a nivel federal, tribu de la nación india Athabascan, con sede en Alaska. Fue coautor de Angels Don't Play This Hard, Advancing Tesla Technology, ¿vale? O sea que estamos hablando de un hombre, vamos, increíble. Ha escrito un montón de libros, ha publicado artículos sobre ciencia, política, salud y educación. Y es un conocido conferenciante, ¿vale?, habiendo presentado en todo Estados Unidos e invitado en más de 19 países. Miles de transmisiones de radio informan sobre sus actividades de investigación, incluidas las nuevas tecnologías de salud, cuestiones relacionadas con la ciencia de la Tierra. Ha aparecido en decenas de documentales de televisión y otros programas en todo el mundo, incluidos en BBC TV, CBC TV y Telemundo. El doctor Begich se ha desempeñado como un testigo experto y un orador ante el Parlamento Europeo para la Organización Mundial de Legisladores Avalanche Environment Social Club y para muchos otros grupos. También ha sido un ponente en Nexus, en congresos en Ámsterdam y Brisbane, y ha contribuido con artículos a Nexus, siendo el primer a una exposición de las instalaciones del Hub en Alaska. El doctor Begich
Está casado con Sarah Peggy Sisley y tiene 5 hijos. Reside en el norte de Anchorage, la comunidad de Eagle, Alaska, USA. Y bueno, pues no lo digo yo, lo dicen yo y otros muchos más científicos como este gran hombre, que nos deja aquí todo su conocimiento. Muchas gracias. Y no olviden dejarme sus comentarios, que es lo que opinan ustedes del HAL. Y sí, dejarme su like.